Would you want to fight Manny Pacquiao or Floyd Mayweather? ¿Quiere pelear con Manny Pacquiao o Floyd Mayweather? Claro, todo boxeador, lo que estamos en la categoría welter, queremos pelear con Manny Pacquiao, Floyd Mayweather y los mejores, ¿no? Is every fighter in that same division want to fight Manny Pacquiao, want to fight Floyd Mayweather, and that's the dream. What would be an easier fight for him, Floyd or Manny? You know, this each fight with the fighter from him. Saddam Ali. You know? And afterwards? Afterward, who the one? He said, él dice que, ¿cuál pelea más fácil para ti? Floyd Mayweather or Manny Pacquiao? No, ninguna es fácil, claro que no, todas son difíciles. Pero bueno, primero no me gusta hablar del futuro, sino primero en lo que tengo enfrente. Quiero ganar la Saddam Ali y después de ahí que vengan todas las propuestas que sean necesarias. He said he don't like talk about the future. He wanna talk about Saddam Ali, beat Saddam Ali, and next come everything has to come. Okay. You fought Tim Bradley. It was a tough fight. But now Diego Chavez is fighting Bradley. What do you think of that fight? Dice que tú peleaste Bradley una pelea bien dura y ahora Diego Chávez pelea con Bradley. ¿Qué tú piensas? Yo pienso que si Diego Chávez pone muchas ganas, pone y él quiere ganar esa pelea, puede ganarla. Si Diego Chávez afloja, va a ser difícil. Dice y Chávez come to fight, he can beat Bradley. But if he get loose, he gonna lose. You're from Argentina. Argentina love boxing. You have you, Lucas Matisse, you have Marcos Maidana, you have Fabian Maidana, you have Damian Sosa, you have, of course, other fighters. What's it like to be a boxing star from Argentina where they love you guys so much? Dice que como sale tanto boxeadores de Argentina y la gente lo quiere tanto. Bueno, creo que tenemos un estilo particular, un estilo guerrero, un estilo que la fanaticada quiere ver. El fanático quiere ver golpe, quiere ver lucha, quiere ver pelea. Y eso es lo que estamos mostrando nosotros los argentinos, como Chino Maidana, Lucas Matisse, Maravilla Martínez. Jesús Cuellar. Jesús Cuellar. Antes de eso estuvo Maravilla Martínez, que fue uno de los mejores. El Tata Valdomir, que también fue un gran campeón del mundo, y ganándole a Zap Yuda. Y bueno, ahora yo espero llegar a tener la oportunidad de pelear por el título mundial. Dice, people like the Argentine because they come to fight. They don't come to play, they come to sí. Fight and do the best for them. So he's waiting to work his opportunity to show the people to be from Argentina and do the same thing. Muchos gracias. A message to your fanáticos, your fans, if they're watching, what do you tell them? ¿Qué le dice a los fanáticos que te están viendo? Bueno, los fanáticos que me están viendo, yo, Carlos el Potro Abregu, siempre voy a trabajar duro para poderle dar al fanatismo todo lo que ellos quieren ver de mí, que es lucha, pelea, victoria. Voy a tratar siempre de darle eso a mis fanáticos. Is Carlos Abregu promise to the public to train hard and give it what they want, fight and be strong and be a champion.